Diario de un esperista. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Viernes, día 3 de mayo del año 2019, y vamos a hacer otra espera si el tiempo nos lo permite, porque acabáis de ver un poquito de sol. Bueno, pues la que ha caído hace 15 minutos era para echarse a temblar, y ha estado lloviendo todo el día. Estamos con el tiempo súper revuelto aquí en la Comunidad Valenciana, y la verdad es que es increíble que no haya llovido en un montón de tiempo y que ahora precisamente esté lloviendo. También es cierto que es tiempo de llover, ¿vale? Abril, aguas mil. Y ahora en mayo, pues a principios de mayo también suele ser propicio. Pero bueno, dentro de lo que cabe, hoy voy con un poquito más de expectativa, porque por lo menos el puesto 2, que es donde vamos a esperar esta semana, lo han tocado. Esta semana, estoy diciendo. O sea, no es que haya un animal ya picado sí o sí. Ojalá podamos verlo y ojalá podamos tirarle, las dos cosas, porque hay también por los altos unas nieblas que, como la niebla baje, va a estar complicado el poder tirar. O sea, esperemos que la niebla no baje, esperemos que este clarete que acabamos de ver sea el inicio de una tarde realmente cómoda. Y nada, a probar suerte. El miércoles no me pude quedar mucho porque la meteorología no me lo permitió. Hoy llevo idea de alargarlo un poquito, si veo que vale la pena el puesto, y a cruzar los dedos y sobre todo a disfrutar y a pasarlo bien, ¿eh? Si luego viene algún animal, pues oye, genial, que genial, ¿vale? Venga, pues hoy me vais a acompañar a la espera. Hoy no ha habido revisión de puestos porque están cebados del miércoles y prácticamente no comen nada. O sea que, si acaso mañana me daré una vuelta, pero hoy, con tal de venir a esperar, era más que suficiente, y más lloviendo con el agua que estaba cayendo. ¿Vale, chicos? Venga, va, vámonos.
Bueno. Pues nada. Ya tengo el encargo. Este no lleva nada de boca, está gordete. Nada. Pues nada, voy a regalárselo a quien me lo ha pedido y ya está. Un animal muy normal. De hecho, ya digo, lo he tirado por encargo. Gordo está, la verdad. Gordo está. No sé, será 65 kilos o cosas así. Está gordo. Está gordo. Nada, pero boca nada. Boca nada. Pero gordo está, ¿eh? Fijaros las patas. Fijaros la pata. Es grande. Sí, es lo que entraba por aquí. Bueno, chavales, como habéis visto, he abatido. Es un animal grande de cuerpo, cerca de los 70 kilos de cuerpo, porque me las he visto justísimas para cargarlo. Creía que llevaría algo de boca, porque la verdad es que creía que llevaría algo de boca con ese cuerpo, creía que llevaría algo de boca. Pero no lleva boca, no lleva nada de boca. Así que bueno, es el encargo que tenía. Como no me he quedado ni la cabeza del trofeo ni nada, pues es lo que voy a hacer es llamar y a ver si me puedo hacer con la persona y dárselo. Bueno, chicos. Como os decía, he tenido que parar antes porque venía un compañero, quería hablar con él y coger el teléfono de la persona a quien le iba a regalar el jabalí, porque no lo tenía, no sé por qué no lo tenía, y ya se la acabo de regalar. Me ha dado una botella de orujo natural hecho por él. Orujo natural hecho por él, o sea que esto tiene que ser una auténtica bomba, pero una auténtica bomba. Y nada, bueno, contento porque lo va a disfrutar una persona que los aprovecha muy mucho y que tenía ganas de comerse un jabalí. Es un jabalí muy joven, pero muy gordo. Estará en 70 kilos, los pesaba seguros, os lo dice en mi espalda, y os lo digo yo seguro, aunque no lo aparente. Y nada, bueno, pues una noche más y un lance más. Creo que os lo he podido grabar en el monocular y lo veréis o lo habréis visto ya en este momento. Y supongo que pondré alguna foto también, ¿vale? Pues como siempre, chavales, hasta la siguiente. Y redes sociales, Facebook, Instagram. Y darle a me gusta y darle a suscribiros. Suscribiros y la campanita, ¿vale? Porque me veis un montón de gente, pero no hay tanta gente suscrita. Suscribiros y campanita, las dos cosas, ¿de acuerdo? Chao, chao, gracias. Diario de un esperista.